El curso se desarrolló desde el 26 de junio hasta el 10 de julio en la República Popular China, en la ciudad de Zhejiang. Es una ciudad, una de las terceras más importantes de China, con 20 millones de habitantes. Bueno, el gobierno de la provincia de Misiones, digamos, a través del Ministerio de Gobierno, me ha convocado para realizar este curso con policías de otras partes de la Argentina. Fueron 8 policías de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza, y así también un representante de Gendarmería Nacional. Bueno, partimos el día 24, ¿sí? Desde el aeropuerto de Ezeiza, y bueno, finalmente se llegó al aeropuerto de Pekín, bueno, donde fuimos identificados. Pasamos a través de migraciones y hicimos un vuelo de cabotaje desde Pekín hasta Zhejiang, que es el lugar donde se encontraba la Universidad Policial de Investigación Criminal de la República Popular China, que es donde se realizó esta capacitación. Por ahí cabe acordar o recalcar de que hubo policías de todo el mundo justamente haciendo ese curso, policías más de lo que son frontera con China, que son de Kirguistán, de Rusia, también había policías de Mongolia. Entonces, bueno, en sí, todo lo que se hizo ayer fueron clases teóricas, de lunes a viernes, ¿sí? De mañana y de tarde. El sistema de seguridad de la República Popular China está basado en la videovigilancia. Es decir, que ellos han in invertido millones, el gobierno ha invertido millones en instalación de cámaras. O sea que toda la ciudad está monitoreada, ya sea el microcentro como los barrios aledaños, están siendo monitoreados constantemente por medio de este sistema de vigilancia. Si bien la intervención no es mucha de las fuerzas policiales, es un poco distinto el sistema judicial de ellos porque allá está instalada la ley marcial. Es decir, para ciertos tipos de delitos, como son homicidios, abusos, abusos sexuales, ¿cierto? Y narcotráfico, allá rige la ley marcial. Entonces nuestro sistema judicial todavía es distinto. Pero lo que sí, la población y todo lo que uno por ahí puede entrar en contacto, están de acuerdo con ese sistema porque no hay homicidios, no hay abusos, tampoco hay narcotráfico. Y bueno, otro de los temas que se han tratado fue toda la parte de el sistema de defensa por el terrorismo mundial. Por ahí nosotros, a Dios gracias, no tenemos tanto ese problema, pero sí los países asiáticos y países europeos han vivido estos problemas. Bueno, nos sirve a nosotros, digamos, de experiencia para tratar de trabajar sobre eventuales hechos que por ahí puedan ocurrir.